Yo digo, qué problema para el campo, ¿no? Qué problema para el campo con el tema de la llovizna, los caminos que se rompen. Y cuando escuché la noticia de que el gobierno de la provincia había anunciado que quería asfaltar zonas rurales, dije, parece descabellado decirlo así. ¿Cómo van a hacer? Porque ese es el tema, ¿cómo van a hacer? Pero el tema parece que está tomado muy en serio y que Schiaretti no lo tiró simplemente como un mensaje, sino que lo tiró como una propuesta ya firme. Ya ha tenido aprobación, ya está en marcha, por eso lo he invitado al legislador departamental José Luis Escarlato, el Lichi, para que venga aquí a contarnos si es posible que podamos tener asfalto en el campo, asfalto en la zona rural. ¿Cómo está, Lichi? Buen día. Buenos días, querido. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Bien? Bien, 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 Bueno, bien. Matadito. Sí, naturalmente es una iniciativa que el gobernador Schiaretti fue trabajando y que tuvo mucho debate, mucho trabajo con las entidades agropecuarias del sector agropecuario y que finalmente, después de muchas idas y vueltas, pero que en definitiva para mejorarla, para sacar una mejor propuesta, llegaron a un acuerdo, un consenso que se firmó en Casa de Gobierno hace unos días atrás esta iniciativa pública-privada en la que se estaría avanzando con lo que sería la pavimentación de las redes secundarias y terciarias. El objetivo del gobierno es que en este primer año se hagan los primeros 100 kilómetros y así sucesivamente. Esto va a ser, sin lugar a duda, un sistema de confianza que si se logra hilvanar bien, va a ir avanzando. Esto va a tener un costo. Claro. Y te cuento algo muy importante. El gobernador a esta iniciativa le dio forma de ley y ha enviado a la legislatura y nosotros mañana en la comisión que presido, que es la Comisión de Obras Públicas, vamos a estar debatiendo y tratando esta ley para que posteriormente la logremos aprobar de la conformación de lo que va a ser este pavimentado de redes secundarias y terciarias. Para mañana en la legislatura estamos esperando la presencia del ministro Busso como ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, con el representante también Botero de Vialidad, para poder justamente avanzar en lo que va a ser esta ley. Bien, digo, va a tener un costo que seguramente lo va a pagar el dueño del campo. Claro. Esta iniciativa se va a financiar de la siguiente manera. La idea, los proyectos que hay, ¿no es cierto? Va a tener un aporte importante que va a tener que hacerse cargo por contribución por mejora, que se Claro. denomina así. Es como para graficarlo técnicamente, cuando la municipalidad vos te construye al frente de tu casa, te hace el asfalto. Sí, sí, Que sí. después vos como vecino vas a pagar por contribución y mejora, en cuotas cómodamente, Claro. lo que ha sido el asfaltado de tu calle. En este caso va a ser así, pero con la particularidad que el Estado provincial va a hacer aportes. Más, el gobernador ya dispuso de los primeros 100 millones para poder avanzar en esta materia. Y por otro lado, después, ¿cuáles son los pasos? ¿No es cierto? Se va a constituir todo lo que es un ente a nivel provincial para poder avanzar en este tema. Vialidad va a ser la encargada de la supervisación de los trabajos que se van a realizar, los lugares a trabajar. Una vez que vos detectaste el lugar que se quiere hacer, necesitas el consenso y la aprobación Claro. del 60% de los productores de la región que aprueben la iniciativa, que tengan voluntad de que se pueda avanzar. Cuando ya está toda la obra lista para comenzar, se aporta un 20% de esta obra y después el otro 80% se financia a 4 años, con factibilidad de que se puedan tomar créditos internacionales para financiar obras, aportes del Estado provincial también para las obras y naturalmente la contribución por mejora del productor agropecuario. Que muchas veces, a veces es lo que decimos, viste, che, le van pidiendo fondo específico para una obra, para otra obra, en este caso sería para el camino. Y hubo interés rápidamente de sectores que la han sufrido mucho, como el sector tambero, que no podían sacar la producción, son los que realmente se manifestaron rápidamente interesados. Acá en la región nuestra, ya en conversaciones off the record, sin conocer la profundidad de la letra de la ley todavía, ya habían empezado conversaciones con gente, por ejemplo, un camino que nosotros tenemos y que tiene buena expectativa para avanzar en esa materia sería las isletillas. Ah.
Muy hay una base hecha, no, hay, sí. Hay un levantamiento de terraplén ya, ya claro, ejecutado. Por eso, hay mucha obra y lo de base que sería el asfalto para Carucha. Sí, no, para toda la zona. ¿Saben cómo no, vendríamos de allá, no? Fascina. ¿Y cómo iríamos nosotros para allá? No, nada, sería no, realmente importante. El cambio está muy detalle, bueno ahora, claro, ¿no? Claro, vale, hay, un detalle que tenemos que dejar claro. Cuando hablamos de asfaltar las redes secundarias y terciarias, no debemos imaginar que se van a hacer rutas de las características de la ruta, por ejemplo, Hernando Pundelagua. Claro, claro, sí. Cosa mucho más simple, más sencilla, más modesta, de menores dimensiones, ah, más angosta. Claro. O sea, no es una ruta que vos vas a poder ir a como vas en las otras, claro, sí, digamos, sí, sí, a alta velocidad, lo que claro, sea. No, no. Esto va a tener que tener precauciones, pero vas a tener la seguridad de una traza asfaltada, ¿me entiendes? Claro, claro, o sea, claro, porque si no estaríamos hablando ya de infraestructura en costos inalcanzables. Claro, claro. Entonces, acá lo que estamos también hablando, estaba, ¿sí? También me habías comentado fuera de micrófono de que hay un material holandés, exactamente, ¿no? Que se estaría probando. Vialidad está haciendo las pruebas, ya van a hacer todas las pruebas porque realmente es un material con una para el asfalto que va a lograr una reducción para este tipo de obras en una reducción de costos realmente muy importante, uh-huh, porque se está buscando justamente... ¿Y qué? ¿Un asfalto diferente? Claro, con otros tejidos, con otras mallas, ah, digamos, un trabajo distinto, una composición de materiales diferente, ajá, que hace de que tenga un costo menor, uh-huh, así que se van a hacer todas las pruebas, lo van a peritar, van a hacer todo, porque si realmente da buen resultado y tiene un costo mucho menor, se va a aplicar en obras de estas características, porque justamente, como te decía, son obras que van a tener mucha seguridad, pero no es la ruta tradicional y convencional como para tener algo palpable cerquita, como estamos haciendo claro, en claro, Grande Punta del Agua. Es algo más simple, pero va a sí permitir un asfaltado, una salida ida y vuelta permanente, o sea, con toda una seguridad y lo que significa el asfalto, ¿no? Claro, me imagino que se va a hacer un censo y habrá que tener la aprobación de, de la gente del campo. Tienen que juntarse varias cosas. Por un lado, en primer término, la factibilidad de obra. En segundo, y como fundamental, la aprobación del 60% de los productores agropecuarios de la región. Del 60%. 60% de los productores de la región que van a tener que tener la voluntad, la disposición de querer hacer esta obra, porque naturalmente, como dijimos al principio, tiene que ir pagando después como contribución por mejora. Y naturalmente se va a poner sobre la mesa de todo, cuánto pone el Estado, cuánto ponen los productores, claro, la factibilidad del proyecto. Cada realidad, por ejemplo, a lo mejor estábamos hablando recién de caminos que tiempo atrás estaban muy deteriorados por el tema de las inundaciones en los sectores lácteos. Seguramente esa obra va a tener también en esa zona un costo de alteos, enripiados, todo un trabajo de base que en el caso nuestro acá de a la isletilla es mucho menor, claro, ya está claro, avanzado. Sí, sí. Entonces a mí me entusiasma la idea de que estamos en puertas de oportunidades importantes. No significa que ya está, sino que hay grandes oportunidades de hacerla. Por eso mañana va a haber seguramente con el ministro Buzo muchas preguntas que le vamos a estar realizando para que a la hora de aprobar en el recinto este proyecto de ley que envía el gobernador, tengamos ya para poderle explicar a la gente todos los detalles. Una de las preguntas que yo le quiero llevar también justamente es decirle, che, ese 60%, si tenemos la ruta, el camino secundario, ¿qué pasa? ¿Hasta qué profundidad, hasta cuánto para adentro consideramos región que tiene que estar con el aval del 60%? Porque esto no es que es el claro, 60% de lo que le pasa por adelante y pagan solamente lo que están adelante. No, proporcionalmente y progresivamente van a pagar también todos los que van para atrás. Claro. O sea, por eso hay que ver ese globo, esa zona. ¿Cuántos kilómetros abarca? Hasta dónde abarca, cómo es en cada caso claro, y en cada región. O sea, para que de esa manera tengamos claridad y le podamos explicar bien a la gente, al productor, para que justamente se vayan haciendo los números y ver si interesa la iniciativa para que junto al Estado provincial con la parte privada puedan avanzar en una resolución importante. Y yo estoy convencido que este sistema va a ser clave en los inicios. Si se logra generar una cadena de confianzas con el productor, vialidad, el Estado provincial en este sentido, creo que va a avanzar y va a ser un gran aporte a todo lo que es la zona que tiene redes secundarias y terciarias de camino, ¿no? Bien, va a ser una buena idea. Para terminar, Lichi, sí, estuviste en Barrio Belgrano entregando un subsidio a los muchachos allí. Sí, el viernes estuvimos con los amigos, porque realmente el centro vecinal, hay fondos de apoyos de fomento para lo que son centros vecinales.
pero hay, el gobierno en eso es muy duro en el aspecto del nivel de exigencia en documentación que tiene que tener. Todas las inscripciones habidas y por haber, tiene todo. Y justamente el centro vecinal de Barrio Belgrano cumple con toda esa requisitoria, inscrito en AFIP, en todos lados. Y es la única manera que se puede acceder a este tipo de aportes económicos, porque justamente es la exigencia en el marco de la ley. Y Barrio Belgrano, el centro vecinal lo cumple, y por eso le pudimos acercar este aporte, este pago de 30.000 pesos, que realmente lo van invirtiendo de modo permanente, y da gusto ver cómo progresa y cada día cómo está mejor para prestar más y mucho servicio a todos los vecinos en Barrio Belgrano. Gracias, Lichi. No, a vos, hermano, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver mañana cómo sale esta reunión de comisión. Manteneme informado. Te voy a tener al tanto cuando termine todo para contarte cuáles fueron las conclusiones que se llegaron y si ya después de esa reunión estamos en condiciones de pasar a la sesión legislativa. No sé si este mismo miércoles o el otro miércoles va a tardar la aprobación ya plena en el recinto, porque el gobernador Schiaretti quiere que esta ley salga rápido. Gracias, Lichi. Abrazo, hermano. Abrazo.